Hoy vamos a realizar unas ricas magdalenas caseras. Los ingredientes son huevos, azúcar, ralladura de medio limón, mantequilla, leche, aceite de girasol, bicarbonato, harina, sal y levadura en polvo. Te recuerdo que las cantidades de los ingredientes y toda la elaboración la tendrás en observaciones. Lo primero que vamos a hacer es batir los huevos con el azúcar. Cuando la mezcla haya espumado, añadimos la ralladura de medio limón. Y volvemos a batir. Seguidamente, lo que vamos a hacer es añadirle la mantequilla derretida. En mi caso, la he tenido 50 segundos en el microondas. Ahora le añadimos la leche. Sin parar de batir, le añadimos el aceite de girasol. Antes de seguir batiendo, vamos a añadirle a la harina la sal, un par de pizcas, con eso es suficiente, la levadura en polvo, y media cucharadita de bicarbonato. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Añadimos esta mezcla pasándola por un tamiz al batido que estábamos realizando anteriormente. Y ahora volvemos a batir hasta que quede todo muy bien mezclado. Si te está gustando la receta, déjame un comentario y dame un like. Esto me ayudará a poder seguir colgando recetas para ti. Esta es la textura que debería quedar aproximadamente. Ahora taparemos con un plato y lo dejaremos en el frigorífico una hora. Después de una hora, la textura ha cambiado, se ha puesto un poco más espesa. En mi caso, he utilizado una bandeja especial para magdalenas. En el caso de que no tengas esta placa, este tipo de moldes para magdalenas, podrías ponerlo en una placa de horno con tres moldes de papel por cada una de las magdalenas. La idea es que la magdalena vaya hacia arriba, no hacia los lados. Ahora toca rellenar los moldes. Como puedes comprobar, no lleno el molde completamente, dejo aproximadamente un dedo. Y
Quiero que sepas que estoy muy contento de compartir contigo esta receta porque además me hace especial ilusión, porque las magdalenas es uno de mis postres favoritos. Y dime, ¿cuál es el tuyo? Esta receta da justo para 12 magdalenas. Termina de rellenar el resto de moldes siempre dejando un dedo de margen. Una vez hemos terminado, cubrimos con un poquito de azúcar cada una de las magdalenas. Ahora nos vamos al horno precalentado 220 grados. Cuando veáis que ha llegado a este punto las magdalenas, hay que bajarlo a 180 grados. Y este es el resultado. Espero de veras que lo disfrutéis. Thank you.